Get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Now watch this spread all through the hood, I'm back controlling the block. Get fresh off the grill, get fresh off the grill, get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Get fresh off the grill, get fresh off the grill. Now I'm bouncing the hopper, nigga, you can't stop me. Muy buenas a todos, chicos. Aquí os traigo el vídeo que os había dicho de hasta el momento los 5 pilotos más rápidos en el evento nacional aquí en el indoor de Padova, en Italia. Un saludo a todos, espero que estéis bien, y en especial a los miembros del club del Radiocontrol Abad Estanda en Mendaro, que seguro que echan de menos mis gilipolleces, igual que yo a ellos. Así que un abrazo a todos, chavales. Aquí tenemos a los participantes. Vamos a una vuelta con Joan Espasa, uno de los más rápidos. Aquí el coche negro. Primera vuelta en 33.8 y irá subiendo el ritmo aquí el amigo Joan. Vamos a una vueltita con Marty Pratt. Este me gusta mucho a mí. El coche blanco. Va fino, fino, fino. Seguido de Juan Carlos Canas con el coche negro. Ahí está su vuelta, 33.9. Vamos a seguir con Juan Carlos Cana, ya que le tenemos aquí al lado. Parece que su coche desliza más que el resto, o es él que lo hace deslizar, con su estilo de conducción característico. Ahí vemos cómo casi driftea las curvas. Una pasada, poder ver a estos aquí en el simulador. Ahí ha fallado Marty Pratt. Vamos a ir con David Toth, el que decía en un vídeo de InfoRC, el paquete. Sí, sí, pues de paquete este no tiene, vamos, ni un pelo. Ni un pelo, es una pasada como corrige este en el aire. Como diría yo, al estilo zamarreño, bajando el morro en los saltos. Ahí se ha visto perfectamente. Y aquí Choriak Besala, como Alex, el pequeñín de Mendaro, ¿eh, Alex? Cago en la leche, ¿cuánto te echo de menos, canijo?
Pasote, este chaval, David, todo lo más espectacular de ver aquí en el simulador. Vamos a una vuelta con Juanmi. Delgado, aquí el coche rojo y blanco. Estos chavales vienen pisando muy muy fuerte, tanto en el simulador como en la vida real. Vamos a dar ahora otra voltita con Joan, el bueno de Joan, al que las nenas le aman. Impresionante ver la tabla de tiempos, ¿eh? 33, 34, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Y acaba en 33. Sin duda de los más rápidos. Y aquí acaba su vuelta. ¡Pamba! Vamos a ver cómo van terminando todos. Primero va a ser Juan Carlos Canas, luego Marty Pratt y creo que seguido de David Toth y Josemi. Ahí están terminando todos. Menos mal que no rompen trapecios aquí en el simulador. Ahí están los tiempos. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Venga, chavales, un abrazo.